¿Qué rollo? Un saludo a toda la banda. Pues aquí conectando todo para hacer un en vivo. Estamos viendo a ver si mañana, pasado. Ahí les aviso por las redes. Aquí en la sala de mi casa. Estamos conectando aquí todo el equipo. Para que nos miren en vivo. Puro pinche cártel de Santa la Verga. Mañana les digo dónde vamos a transmitir y todo el pedo. O el día que se vaya a hacer. Primero hay que hacer las pruebas a ver si aguanta el internet. ¡Ánimo! Todo en calma, solo quiero que se aplique el karma. Vendo mi alma al más maldito, más motherfucker. Tengo un trauma que me hace alejarme de almohadas. Se llama Cristo. Me llama, hey. Quiere pecar, quiere hacer cosas malas. Y si me llama, hey. Y la verdad es que a mí eso me encanta. Bebemos, fumamos, salimos, chingamos, repetimos. De que tú quieras hacerlo una y otra vez. Le gusta la forma en que vivo. Como a diario gasto el efectivo. Me sobran las ganas, también el dinero. ¿Qué tal, banda? Todo esto inició cuando Babo subió un video de yo también. Ese video que, pues, sin duda se hizo viral, nos sacó muchas risas a todos y pues este video es el de yo también. Aquí les dejo un poco sobre ese video pues para que vean por dónde va la onda. La escuela nunca me gustó. A mí tampoco. Recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traí un billetón. Yo también. Bueno. En ese video Alemán le comentó a Babo del Cártel de Santa unas caritas de burla, de risa, pues por el video que obviamente daba risa. A lo que Babo le contestó: perro, con el Logic podemos grabar tu parte desde tu estudio home office. Lo que deduzco es que Babo se refiere a Logic Pro, el cual es un software o un programa para grabar música. Entonces con esto nos dan a entender dos cosas. La más obvia es que ya tenían un tema parlado por hacer y que esto de la contingencia no los ha dejado hacerlos. Por ese motivo dicen que van a hacerlo por separados con el programa este llamado Logic, cada quien en su estudio, para al final pues unir todo. Pero aún no hay nada grabado al parecer, por lo que entiendo. Pero pues ahí está ya la propuesta en la mesa, solamente está de que se grabe, por lo que yo entiendo y deduzco con los comentarios. No cabe duda que el rap mexicano últimamente se está uniendo para hacer unos temazos y unos hits. Y esto es muy bueno tanto para los artistas como para la industria y la escena del rap mexicano. Si siguen este paso, no dudo en que la escena va a explotar y pues se va a hacer muy popular tanto nacional como internacionalmente, quizás hasta mundialmente. Como pasó con otros géneros que pues de un país se fueron pues a varios países y finalmente se fueron mundial. Pero bueno, solo nos queda esperar a que esto se concrete y así poder ver ya el proyecto finalizado en alguno de los dos canales, tanto en el de Cártel como en el de Alemán. Sin más, les quiero recomendar el tema de Ángel Castillo titulado Mi Cama. Si les gusta este tema, por favor pasen al canal de Ángel y suscríbanse. Sin más que añadir, saludos, banda. Para gastarlo contigo. Semana. Y si me llama, hey. Siempre me pide que vuelva a su cama. Y si me llama, hey. Quiere pecar, quiere hacer cosas malas. Y si me llama, hey. Y la verdad es que a mí eso me...